Buenas tardes. Para quien no me conozca, soy historiadora del arte y máster en gestión cultural y os vengo a exponer el trabajo Redescubriendo Cementerio Montjuïc. ¿Por qué redescubriendo? Porque he localizado obras que nadie conocía ni tampoco estaban en las tesis doctorales que se les ha dedicado a estos escultores. Prefiero la palabra redescubrir que no como descubrir, porque estas obras en su día eran conocidas, pero el paso del tiempo ha hecho que sean olvidadas. Por lo tanto, os mostraré a continuación este redescubrimiento de obras que nadie conoce. ¿Sí? Vale. Esta investigación es fruto de mi trabajo de fin de grado y mi trabajo de fin de máster, que quien esté interesado está colgado en la plataforma de la Universidad Abierta de Cataluña. Si ponéis mi nombre completo, aparece en Google. Entonces, en estos dos trabajos lo que hice fue hacer un inventario del cementerio de Montjuïc. A nivel escultórico, inventarié 350 esculturas, muchas de ellas desconocidas, pero me di cuenta que había muchas desconocidas. El trabajo consiste en una consulta archivística, consulta bibliográfica y también en hemeroteca, porque si os fijáis, estas obras en su día aparecían en las revistas más importantes de la época. Y por lo tanto, si ponía quién las labró, así podía atribuirlas a las obras del cementerio que a lo mejor no estaban firmadas. También hice un trabajo de campo exhaustivo. Durante un verano entero estuve en el cementerio con mi pareja, porque siempre es mejor hacer el inventario acompañado. Y luego también he estado 3 años que he ido yendo, pues, eventualmente a consultar cosas. Entonces, el trabajo de campo tiene varias problemáticas. Que bien hemos encontrado esculturas sin firmar. Algunas esculturas sin firmar habían estado mal atribuidas a los marmolistas que construyeron el Panteón. Esto os lo explicaré a continuación. Firmas en mal estado, gran variedad de firmas para un mismo escultor, cosa que también dificulta su atribución. Firmas ocultas detrás del musgo y muchas veces imposibilidad de ver las firmas porque están en el interior de los panteones. Fijaros aquí mi pareja que está mirando por el agujero de un panteón con la cámara del móvil, porque es la única que permite, pero luego nos dimos cuenta que dentro había una escultura de Venancio Vallmitjana única, que, porque como estaba en un interior, nadie sabía de su existencia. Aquí os enseño la envergadura del cementerio de Montjuïc para que os podáis hacer una idea porque muchas obras son desconocidas. Y aquí os muestro la gran variedad de firmas que puede tener un escultor, o no, porque tampoco firmaba muchos de ellos. Este caso es un caso de otra investigación que hice, del cementerio de Poblenou, en que os muestro que, por ejemplo, la firma está en mal estado, se puede leer Vallmitjana, pero que gracias a que se conservan unos bocetos de esta obra en otros museos, pude saber que estaba realizado por Aguapito, uno de los hermanos Vallmitjana. Por lo tanto, el inventario es necesario, pero también es necesario mirar más allá y consultar todas las fuentes que se pueda para atribuir estas obras. Y ya entrando en materia, para quien no conozca, el cementerio de Montjuïc, que está situado en Barcelona, fue construido por el arquitecto Leandro Albareda en 1883. Y fijaros que aprovecharon toda la parte de la montaña para construirlo. Y es una imagen de la ciudad de los vivos, una auténtica necrópolis, con sus calles, sus avenidas, con sus puentes, sus edificios administrativos, una auténtica ciudad de los muertos. Y este es el estado original del cementerio de Montjuïc. Supongo, os he puesto el ángel emblemático del Panteón Urrutia para que localicéis dónde está. Está en el cementerio de Montjuïc. Más adelante os hablaré sobre él. Empezamos con las obras redescubiertas de la familia Vallmitjana. Ahora mismo se le está dedicando un año entero en la universidad para el estudio de estos escultores. Fueron discípulos de Damià Campeny, el escultor neoclásico, que a su vez fue discípulo de Antonio Cánova. Imaginaros la calidad que tienen estos escultores.
Empezamos por uno de los panteones más ignorados, porque en la década de los años 70 el panteón fue vendido y se cambió de nombre. Entonces, había muchas referencias de estos escultores que habían trabajado en un tal panteón Kerr y en un tal panteón Milaregut, pero nadie era incapaz de localizarlos. Entonces, me puse a buscar si existía el plano o el boceto de este panteón y efectivamente lo encontré, y entonces, gracias a este plano, pude encontrar qué panteón se trataba. Y también decir que no es que hubiera un panteón Kerr y un Vilaregut, sino que se trataba del mismo, porque la mujer del señor Kerr era la señora Vilaregut. Estos son unos ángeles de agapito, ninguno de ellos está firmado, que están en el exterior del panteón, y aquí podéis ver esta maravilla ignorada, de donde podemos ver que hay el retrato del señor Kerr, pero está enterrado el señor Weiss. Esto suele pasar mucho cuando se vende un panteón, cambian todo y esto a los historiadores del arte nos perjudica muchísimo. Fijaros qué gran técnica escultórica, qué realismo. Y aquí la señora Vilaregut. Creo que los retratos fueron realizados con máscaras mortuorias y es curioso que después de la familia Vallmitjana, estos escultores, las figuras yacientes no se realizaron más en los cementerios catalanes. Es una tradición que con ellos muere. Y aquí os muestro, para que veáis la importancia de este escultor, que en el Prado, que se conoce como la Gran Pinacoteca, una de las únicas obras que tiene expuesta es de Agapito Vallmitjana. Y fijaros la similitud de las dos obras. Bueno, esto os he puesto un ejemplo para que veáis la influencia clásica. También estaban estas tres esculturas que tampoco están firmadas, no se sabía si eran de ellos o no, pero me di cuenta nuevamente que los museos habían bocetos y también estaban firmados por Agapito. Por lo tanto, la atribución total a este escultor, y además también tenemos aquí en la parte derecha nuevamente este boceto de escultura. Esta es una tumba del hijo de Venancio, que también nadie conocía, está firmada. La firma está muy mal estado, pero también pude localizarla. Lo mismo de su padre también. Si os fijáis aquí en la lápida, pone Ventura Hermanos y todo el mundo que pasaba pensaba que la obra era de Ventura Hermanos. Pero en cambio, aquí se puede leer Familia Vallmitjana. Bueno, Venancio Vallmitjana, perdón. Y aquí os muestro pues estas cuatro esculturas redescubiertas de esta familia y además también podemos ver esta influencia hacia el modernismo y simbolismo con el paso de las generaciones. Hablamos ahora de Josep Llimona, el escultor modernista más importante, conocido, que hizo la obra del Desconsuelo, que está en el al lado del Parlamento de Cataluña, en que me di cuenta que esta obra del cementerio no está firmada, pero conociendo su obra, pensé que tenía una gran similitud al monumento de Usandizaga de San Sebastián y por tanto se la pude atribuir. Ambas están hechas el mismo año y ambas no están firmadas. Era muy común en Llimona utilizar la obra, las esculturas dedicadas al arte público, también para fines funerarios. Por ejemplo, como en este caso, vemos este panteón que también utiliza el mismo modelo. Y también para una escultura que está en el claustro de la Catedral de Barcelona. En este caso, este relieve también de Llimona, encontré varias referencias de la época, leyendo en La Vanguardia de 1930, que decían que era de Llimona, entonces busqué el panteón y efectivamente estaba firmado, nadie se había dado cuenta. Llimona en su día hizo este busto también para el doctor, por lo tanto seguramente ya también por la firma, pero también esta vinculación directa con el doctor. En el relieve se muestra la caridad y aquí en la mano derecha pues este perrito que puede simbolizar la fidelidad, pero a su vez también simboliza lo que lo llamamos el psicopompo. Los perros nos acompañan en vida, pero también en la muerte. Es una figura de psicopompo.
Enric Clarasó fue otro escultor muy vinculado al círculo de Ramón Casas y Santiago Rusiñol. Es uno de los escultores que más obra hizo del cementerio de Montjuïc y esta obra también está firmada y nadie se había parado a mirar la firma y efectivamente era de Clarasó. Me gusta mucho esta obra por el hecho de que es una técnica tan realista, poco común en el escultor. Y luego aquí también tenemos otro ejemplo de este panteón que gracias a una fotografía que está en un catálogo de la obra de este escultor, sin decir de dónde es, también se pudo atribuir a este panteón de Montjuïc. Panteón Clapés es espectacular, fijaros este ángel y esta conexión con el mosaico que hay detrás, os fijáis, parece que el alma sale del sarcófago hacia el cielo acompañado de este ángel psicopompo. También esta obra que también está firmada de otro escultor muy importante, el escultor que hizo la escultura de Colón de Barcelona. Nadie se había fijado en su firma. Y en el interior del panteón hay también este Cristo que no está firmado, pero que encontré una fotografía en la ilustración artística donde decía que había sido también hecho por el escultor. Por lo tanto, otra obra que hemos podido atribuir. Josep Campeny es otro de los grandes escultores, hijo del que os comentaba que había sido escultor. Ay, perdón. Nebot, es que me sale en catalán la palabra. Nebot, bueno, sobrino, sí, perdón, sobrino del escultor Damià Campeny. Y esto es una obra que se encuentra en el interior de un panteón que está firmada y que es la única piedad que se conserva del escultor también desconocida. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vale. Y bueno, destacar que es una pena porque es una obra que está en muy mal estado. Las personas que han estado limpiando el panteón lo han hecho con lejía y es una pena porque es una gran obra que debería estar en un museo. Y aquí os comento mi teoría sobre el panteón Urrutia que en su día, hace 2 años, expuse en Atenas, en Grecia, en la reunión de los cementerios de la Asociación Europea, en que creo que este ángel tan famoso del panteón Urrutia fue realizado también por el escultor Campeny. ¿Por qué? Porque el arquitecto Antoni Vila Palmés hizo varios proyectos con Campeny. ¿Y quién no? Si has colaborado con un escultor, le pidas que participe en tu panteón. Además, ellos eran maestros de una escuela de bellas artes y uno de ellos era el director y el otro era el secretario. Tenían una relación muy íntima. Con el paso del tiempo, se ha dicho que esta obra ha sido realizada por Martínez y Fortuny, los escultores, pero esto es falso. Yo estoy rotundamente convencida de que esto no es así, sino que estos escultores básicamente se dedicaron a hacer la escultura decorativa del panteón y no la escultura principal, porque esto pasa mucho en los cementerios catalanes que se olvidan de firmar las obras. No sé, no sabemos el motivo, pero es así. Y Campeny es famoso por eso. Otra de las teorías que podría surgir es que hay muchísimas copias de esta obra realizadas por un marmolista que se llama Josep Planas y bueno, os podéis ver claramente de que no se trata del mismo escultor, evidentemente. Por lo tanto, también descartamos esta opción de que fuera Josep Planas el que realizó esta obra y fue Josep Campeny realmente su auténtico escultor. Y aquí os muestro de manera inédita, que mucha gente desconoce, que esta obra tenía una alegoría de la fe que coronaba al panteón, completamente desconocida, no localizada, y que también se parece estilísticamente a muchísimas obras de Campeny. Por lo tanto, la atribución, yo creo que podríamos estar todos de acuerdo en que claramente esta obra fue realizada por Josep Campeny. Y nada, y aquí es todo. Muchas gracias por asistir a la conferencia. Después con Montserrat,
seguíamos en esta mirada, en este qué, y tiene que ver mucho, y ella lo llamaba así, redescubrir lo que ya conocemos, pero redescubrirlo como una posibilidad de meternos en complejidades, de atribuciones, ¿no? Que muchas veces, como decía, se hacen difíciles, ¿no? Porque los mismos autores como Llimona, Clarasó, que son muy conocidos en un contexto a lo mejor museístico, en el cementerio pues quedan un poco divididos sus nombres, no los firmaban. Entonces todo el trabajo de consulta de fuentes, la alta calidad que también muestran las obras y toda esta conexión con el saber redescubrir y darle a los espacios funerarios una mirada distinta acerca de lo escultórico, ¿no? Más específicamente.